Bienvenidos una vez más aquí a Los Gatitos. Y hoy vamos a por una mutación. Desde hace rato que quería mutar este gato. Vuela y es un superhéroe. Así es, así es. Vamos a verlo. Solo que para mutarlo necesitaba este Scatman. Se convirtió en un monstruo para luchar contra los terrores nocturnos. Sigue firmando autógrafos, ancianitas adorables, súper fuerte contra ángeles y alien. Alien y voladores. Y pues, a montarlo. Bueno, antes de montarlo, les quiero pedir, si les gustan mis videos, pues apoyarían mucho el canal suscribiéndose y dándole un like. Sí. Wow. Parece que tienen dos manos abajo, dos garras. Oh, me gusta, me gusta. Qué loco. Se rindió y aceptó el contrato de una trilogía para poder permitirse un traje propulsado por el miedo de los malos. Súper fuerte contra aliens y reliquias. Muy bien. Y ahorita lo vemos en la Gatopedia. Vamos a buscar una zona. Bueno, ya encontramos aquí una fase contra Ángeles. Sin plan A. Contra Clionel. Mi amigazo Clionel, que ya le he ganado muchas veces. ¿Cuál es el contra Ángeles? Ángeles. Ese es. Y pues, nada, vamos a darle. Él es el daño principal. No sé si fue buena elección el trenecito Chuchu. Creo que traemos combos de super fuerza. Ay, ay, se me está olvidando mandarlos. Cuando venga la primera horda de gorilas, voy a sacar a Catman. Ay, no te les digo cuánto pega. Bueno, déjame les digo de una vez. Pega 40.000, 42.500 a nivel 30. Pero ahí va. Como es super fuerza, pega por 3. O sea, pega como 12.010. O sea, si es un muy buen daño. Si es un buen daño. ¡Nah! Y de vida tiene 67.105. ¡Qué buen gato! Bueno, ahora sí, ya hallamos algo contra los aliens. Qué equipo tan malo. Esperen. Bueno, ya tenemos un team. Pero el que va a hacer todo es Catman. Vamos a darle, vamos a darle. Vamos a ver. Oye, Catman, ¿no te puede salir una fase fácil? Bueno, no importa. Vamos a ver. Oh, dinero fácil. Vamos a sacarlo. Esto fue rápido. Vamos a ver qué tanto daño hace. Oh. Me gustó su animación y por lo visto no lo tocó ahí. Oh, wow. De dos golpes. Sí, es muy bueno contra aliens, por lo visto. Vamos, me gusta su animación, me gusta su animación. Ah, creo que no le está dando a nada, le está dando la base. Va a destruir la base. Casi, casi, casi. Oh, buena, Catman. Esa sí fue buena. A ver, vamos por otra. Bueno, la vamos a probar contra Ángeles. Vamos a darle, vamos a darle. Vamos a probar ese Catman. Me agrada, me agrada. Tiene muy buen rango, 440. 5 knockback y 67.150 de salud. Es muy bueno, o sea, tiene buenas características, buenos números. ¿Qué es eso que viene arrastrando? O sea, vete.
Oh. Oye, esos enanos están muy fuertes, ¿o qué? ¿O estoy alucinando? Creo que todos están muy fuertes. ¿Por qué no dieron tanto dinero? Pregunto. Toma. Ataca cada 9 segundos. Sí es algo tardado, pero para el daño que hace, tal vez sí. Está bien. Tiempo de recarga de 156 segundos. Oh, wow. A eso estaba esperando. Ponerle de un golpe. Esa cosa que anda ahí. Toma. Bueno, esos puercos son algo fuertes. Y apenas iba a atacar. Ay, Catman. Ataca, ataca, ataca. Toma. Él le dio 3 golpes. Vendrían siendo como unas 350 mil de daño. O sea que tienen mucha vida esos puercos. A ver, esperen. Bueno, ahí salió Catman, ahí salió Catman. Déjenlo atacar. Bueno, él los aventó. Pero es que esos topos no lo van a dejar atacar. Vamos, Catman. Tú puedes. Ya les di otro, ya les di otro. Dale. Ya les volvió a dar, creo. ¿Dónde está mi cama? Hay que volvió a dar. Bueno, ya me hartaron. Oye, resistieron también a Materatsu. A Materatsu nivel 50. Si sí pega más que Catman, obviamente. Bueno, esperen. Bueno. A ver, esperen. El final de la leyenda. Ah, no, pero nivel 1, porque si no, está más difícil. Vamos a darle. Muchos alien. Normalmente los alien tienen mucha vida. Son los que más vida tienen. Por ejemplo, del puerco rojo. Puerco alien. El ángel tiene mucha más vida siempre. Normalmente así es. Bueno, el daño principal aquí va a ser Catman, aunque bueno, está a nivel algo humilde, pero no importa. Como quiera, hace un buen de daño, aunque esté a nivel 30. Es muy buen daño. Y más si vas empezando, creo que sí te va a servir mucho este Catman. Porque al principio hay mucho alien, mucho alienígena. Ese ramen como tanquea. ¿Qué tan rápido es? Más que mi Tama, sí. Y ya va a salir. Sí, ya salió. Ay, 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 ay. Viene muy rápido ese puerco. Tenemos a mi Tama ahí que lo ralentiza. Catman que ataca. Vamos, Catman. Ahí le dio. Y estoy poniendo mucho casallizo. Casallizo también hace mucho daño. No tanto como Catman, ¿verdad? Pero sí. Gran team. Bien, Catman. Uno lo ralentiza y el otro ataca. Oh. PR. Oh, buena, ¿eh? Muy buena. Oh, le ganó hasta el puerco.
Toma, le ganó a todos, les ganó a todos. Bueno, no tiene más rango que el pescado, pero eso no importa. Y el pescado solo. ¿Y lo moviste? Esta mitad me lo movió. Batman. Oh, le dio. Bien, bien, bien. Otra vez falló Catman. Creo que contra el pescado no es. Nada, sí le pegaba, nada más que Katy, digo, Mitama siempre se la movía. Probablemente sí lo hubiera ganado, porque él hacía más daño que Mitama. Así que, sí. Bueno, ya contra Reliquias a nivel 30, como que yo digo que no les hace nada. Pero bueno, vamos a la Michipedia. Aquí está. Lleva un traje especial contra los rayos ultravioletas, pero no puede hacer nada contra los paparazzi. Súper fuerte contra aliens y voladores. Otra vez, vamos a ver. ¿Cómo echa ahí una broma? Buena ahí, Catman. Este, ya. No. Uy. Miren su capa, miren su capa. Tiene buen diseño, como quiera. Bueno, me gusta eso, me gusta eso. Y nunca vimos al último. Vamos a ver cómo ataca. ¡Ojo! Me gusta, me gustó más este. Bueno. Ah, vamos a ver el daño que hace. 67.000 de vida. Ataque de 42.500. Rango de ataque de 440. Frecuencia de ataque de 9 segundos. Movimiento 12. Y knockback 5 veces. Y pues ahí es contra Reliquia y Alien. La forma verdadera. Luego Alien y Ángeles. Y luego Alien y Voladores. Así que yo creo que esto al principio sí les va a servir mucho. Y en las tres fases, en las tres formas, tiene los mismos. Sí, los mismos números, misma vida y todo. Bueno, espero les haya gustado el video. Si les gustó, pues apoyarán al canal con un like y suscribiéndose. Que estén todos bien y se cuidan. Chau, chau.